personas satisfechas como esas que ustedes vieron al principio son personas que sí confían en Viviendas Universales y ya están adquiriendo su casa. Para eso estoy aquí nuevamente para seguir conversando con Elia Briceño acerca de cómo usted adquirir su casa sin ser engañado y teniendo la mejor orientación. Saludos y bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchísimas gracias, Raúl. Así es, aquí venimos a impartir muchísima información y ayudarlos a cumplir el sueño de tener tu casa propia, no solamente tu casa propia, sino además en tu país. Así es. Bien, en el día de hoy yo quiero que nosotros hablemos ya un poquito más diferente, de que tú le puedas dar algunos tips, algunas informaciones a personas que todavía no se han decidido a comprar su hogar, como yo he dicho anteriormente, que han sido estafadas, que no tienen deseo ni siquiera de comprar su casa porque no tienen esa motivación. Algunos consejos que la persona pueda ver en este momento y pues se motiven a hacerse ya de su vivienda. Así es, bueno, el primer consejo es asegurarles a todos que todas las personas en algún momento pueden comprar una casa. A la final esa es la inversión más segura y es la mejor inversión, porque a la final es tu patrimonio, es algo que les quedará a ustedes, a su familia, donde recibimos gente, que es algo que nos encanta a nosotros los dominicanos, y además podemos atender, alquilarla, sacarle muchísimo provecho a esa inversión. Entonces, que quede claro que todas las personas que sueñan con tener una casa y las que no, que lo empiecen a considerar, porque es una muy buena movida y es algo que los vamos a ayudar a hacer. Por otra parte, una de las cosas que ustedes deberían considerar al momento de comprar una casa es hacer un estudio de precio, Raúl. Muchísimas personas soñamos con tener una casa y tenemos ciertos ideales, pero al final todo se reduce a la capacidad de pago que nosotros tenemos. Gracias a Dios, como hemos comentado anteriormente, ahorita las entidades financieras están trabajando muchísimo con los compradores para ofrecer buenas tasas de financiamiento, para ofrecer cómodas cuotas y más largos plazos de pago. Así que, bueno, se trata de estudiar con nosotros y hacer con Viviendas Universales un plan de pago que se adapte a las posibilidades de cada quien, buscando también un proyecto que se construya al tiempo, que te dé oportunidad de llegar a esa cuota, de cumplir con ese pago final, con ese inicial o con ese financiamiento que necesitas para hacer de esta vivienda tu propiedad. Otra cosa que puedas considerar, Elia, para las personas que están interesadas en adquirir su hogar. Bueno, nosotros los ayudamos a ustedes y los invitamos a que consideren diferentes opciones de financiamiento. Aquí en Viviendas Universales tenemos la facilidad de ofrecerles diferentes entidades financieras, de mostrarles diferentes planes hipotecarios para que ustedes se puedan apoyar de aquellos que les ofrecen mayor financiamiento, mayor comodidad, y con los que ustedes quizás ya tienen un crédito, ya han trabajado, un banco que les dé a ustedes la confianza necesaria para continuar y seguir en este proceso de la compra de tu vivienda. Otra cosa que nosotros los invitamos es que consideren muy bien la zona, la ubicación y lo que quieren conseguir con esta casa. Normalmente queremos que nuestra inversión, la inversión que hicimos al comprar la vivienda, se revalorice, y por eso tenemos que pensar un poquito a futuro. Planificarnos no solamente en cuanto a pagos y cuotas se trata, sino también en cuándo vamos a recibir la vivienda, cuando la recibamos o más adelante, qué hay de la zona en la que nosotros compramos la casa. Ahorita hay muchísimas zonas y áreas, por lo menos en Santo Domingo, la parte de Santo Domingo Norte es una zona que nosotros invitamos muchísimo a explorar. Hacia allá es donde está creciendo la ciudad, es una de las avenidas más grandes, tiene muy fácil acceso, muy buenos servicios, y es una zona que ya se está viendo la ganancia, ya se está viendo la revalorización. Estamos viendo cómo los proyectos crecen, eso es algo muy bueno también. Proyectos que tienen más de una etapa significa que son proyectos que están cumpliendo y que además están creciendo. Y considerar que cada crecimiento, que cada etapa toma en cuenta como la opinión de las personas que han vivido anteriormente, mejorando las unidades según las experiencias que se tienen. Bien, ¿alguna otra orientación también que tú quieras darle a nuestros amigos televidentes?
Así es, sino no solo la última, sino una de las más importantes, no precipitarse ni dejar perder una buena oportunidad. Como hemos dicho anteriormente, hay un boom de crecimiento inmobiliario en el país, hay un boom de apoyo financiero, hay un boom de formalidades y sobre todo ya estamos aquí, estamos listos para dar la cara, para ofrecerles un proceso de transparencia, de acompañamiento, de orientación, así que no pierdan la oportunidad de visitarnos y de comprar su casa ahora. Así es, dirección y teléfono. Estamos en la 190 de Audubon Avenue, entre las 175 y 174. Y nuestro teléfono es el 646-398-3966. Así es, el teléfono está en pantalla. Gracias, Elia, por estar con nosotros. Nosotros continuamos. Recuerden que República Dominicana siempre será tu hogar.